Good evening. Good evening. How are you today? I'm tired. Really? Because of job, right? Yes. I know. And the weather is cold. It's a little bit cold. Okay. We just want to sleep. Yeah. Do you have babies? Children? No. No, right? Huh? Only two little brothers. It's the same. Le escribí a WhatsApp. Usted me escribió, ¿verdad? Ahorita lo vi. Ahorita lo... ¿Verdad que usted es la que me dijo que tenía problema, verdad? Sí, le di todas las respuestas y ninguna me dio. No sé si estoy mal. No se preocupe. Ay, se me olvidó el teléfono. Para verlo de ahí es... ¿O le ayudo más noche o mañana? ¿A qué hora puede? A las 5:30. ¿De la tarde? Yes. Ok. Igual si no, yo le mando este la información y todo y usted lo ve cuando pueda, no hay problema. Ah, ok. Sí, ahorita lo acabo de ver, por eso no. Es que estaba decorando la casa, ahí estoy, no pena. ¿Ya decoró usted? No, the weekend. Ajá, entonces estaba así como que por poquito voy, estaba aprovechando hacer eso. Pero mañana, ¿ok? Good evening, Yancy. Yancy Rivas, Anita. Carlitos, welcome to class. Good evening. How are you? I am very fine. Berge, excellent. Nice to see you guys. Today is the last class of the week. Okay. How do you feel, teacher? Better. I feel better. Okay. And my baby is better too. Thanks God. Gracias a Dios. Yes. Creo que solo ha sido como resfriado. Bueno, lo mío más bien es alérgico porque solo es por horas, por el viento. Ella sí, sí le dio fiebre y así, pero no tos, sino que nada más como cabal un resfriado. Me imagino que por el clima. Gracias a Dios no pasó más. Ay, sí, y primero Dios que... Ay, ya anda enojada, ya anda mandando, ya está bien. Gracias a Dios. Gracias por preguntar. Ok, teacher. Yancy Mayen se está conectando. ¿Cómo van con la plataforma? Ya con Estefanía hablé, ya me mandó ella Bueno, Carlita ya la terminó, ¿verdad? Carlita Albergue ya la terminó. ¿Carlitos ya terminó? No, todavía no. No, pero ya va, ¿en cuál va? En el sección 5, a la mitad. Ah, está bien. Thank Espero you. Terminar mañana. Ok. Yes, thank you. Stephanie, ¿qué tal va además de los ejercicios eso? ¿En qué sección va? Only that. Solo eso me falta. Ah, excellent. ¿Ana Yancy? Teacher, en la parte del examen, en la parte final, la número 5, pero ya la última, el último ejercicio del examen. 4 creo que son. Donde dice que hay, en el 4, entonces, donde dice de que hay un escrito a las cuales hace la chica de la que habla, pero quizás la plataforma le da ok si las 4 están buenas, porque así una por una no la da. E intentaron como yo les dije. Acuérdese que la primera palabra es capital letter, la primera. Los nombres van con mayúscula. ¿Qué otra cosa? Punto no. Ni ya no les ponga. No, teacher. La última es un escrito.
No es la que vimos ayer. Que habla del reading. No, esa, del reading. Ok, mañana, si quiere, veamos eso. Ah, ok, está bien. Pero es cierto lo que dice Yancy. Si uno no pone las cuatro correctas, le da todas las demás malas, aunque tres estén buenas y una esté mala. Lástima que no traje ahora mi celular para hacerlo de una vez. Sí, no lo tengo. Pero igual lo vamos a revisar y mañana yo se lo voy a enviar. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, va, entonces todos van bien, ¿verdad? Con la plataforma ya terminando, uno ya terminaron, ¿verdad? ¿Yancy ya terminó? He estado muy ocupada. No, me imagino, no, yo sé. Acuérdense que tienen hasta el lunes, ¿ok? No es presión, pero pero ojalá que sí puedan avanzar un poco, ¿verdad? El lunes ya hay que finalizarla, porque martes es la despedida. Salen las pupusas, Techo. Vamos a hacer una despedida de yo traje. En el tunco, teacher. En el tunco. Vámonos. Nos vemos a las 8. Aquí las espero. El martes en el tunco. En el tunco. Y lo peor que martes, día laboral. Desvelados. Trabajando. Yo estoy esperando mi guacalito o mi manta navideña. Ah, espérense. Voy a ver si hay guacalitos aquí. Ah, virtual. Ah, sí, me mandaron la manzana a mí. Ah, está muy lejos, teacher, para la manzana. No hay aquí, quiero ver. ¿No viste el otro? Un saquito les voy a mandar de dinero, ¿vale? Para todos, repártanselo. Sirve más el dinero, ¿vale? Regalito sobre, ¿vale? No hay mantas. Ay, no. Una canasta navideña. ¿Le dan canasta navideña donde trabajan a ustedes? Sí. Sí. Aunque okay, yes. Estoy enferma. Ya le escuchamos. No, Verita, en serio. Y no le incapacitaron, ¿no? Como no, ahora fui porque no puedo hablar. Faringitis ha de tener o algo así, ¿verdad? Faringitis, sí, no faringitis, pero ayer no podía, pero no paraba de estornudar. Horrible. No entiendo ni cómo me enfermé. Pero primero yo se lo pasé. No, el cambio de clima y la tía que le pasó el virus. Yo creo que ella se lo... No, es que es en serio, o sea, porque ahorita, digamos, está caliente, al ratito demasiado está haciendo polvo viento también. Y el polvo. Uh-huh. Horrible, pero gracias si a él va a estar bien. Pero si es viral, solo con un limón se lo puede quitar, si es viral. Mire, pero el puro limón. Tengo un palo de limón aquí en mi patio, gracias a Dios, y me da unos limones tan jugosos que les voy a presumir un limón. Espérame, les traigo. Solo presumen cosas y no mandan nada. Bueno, Merito, que nos mande ahí una cora de limones. Mire, sí, limón. Qué gran limón es. Son limonones. Y ahora están bien caros los limones. Eso parece naranja, no limón, Berito. Naranja lima. Y nadie tiene tomates en el patio. Por favor, a mí a veces ensalada. Me da, ya es la segunda vez que me da tomates, como dos o tres tomatitos así, chiquititos. Ya tiene un dólar ahí. ¿Qué? Están tan caros los tomates. Súper caros. Una recomendación, hidrátese mucho. Ahí no me va a dejar mentir la licenciada Florcita. Hidrátese mucho y descanse. O sea, porque la gripe es la mejor. O sea, lo mejor que uno puede hacer es descansar. Si le da sueñito, no hablar. Medicina, duérmase, hidrátese. Tecito, bastante tecito caliente. Cositas calientes.
Cafecito caliente con pancito caliente. Qué rico. Y dormir y descansar. Chocolatito caliente con lechita. Aprovecha a descansar, Vero, ahorita que estás incapacitada. Sí, aproveche. Me apuesto que ha de andar así para ordenando y toda la casa. No, no ande limpiando, Verito, porque se va a enfermar más por el polvito. Sí, no, dice que solo vine del seguro y quizás las mismas pastillas me noquearon. Me acosté, me dormí, que como a la 1 de la tarde me levanté. Porque veo un dolor de cuerpo. Sí. Ay, no, que lo siento, en serio. No, no, que nos enfermáramos, ¿verdad? Pero bueno. Ok, nadie más enfermito, repórtense. Daniel, ya más relajado, terminó la plataforma. Ya hace, no sé, quizá una semana la había terminado. No, mentira. Hace un par de días. Vale, thank you. Gracias a Dios. Mira, le vamos a hacer un reto a Daniel, que antes de que termine la, que se deje ver, ¿verdad? Porque nunca se ha dejado ver. ¿Cómo no? Es que en principio sí, sí. A Carlitos, a Laurita sí ya la conozco, ya se encendió. A Mélida tampoco, a Katherine. Un par de veces nada más. Stephanie creo que no la conozco tampoco. Sí, antes la encendía, pero después me acomodé ya, no está encendiendo. No importa, hagamos el pijama day hoy. Y todos en pijama. Bananas en pijama. Así es. En serio que el martes así nos vamos a despedir, fíjense, con pijama. En pijama. Qué buena idea. Yo estoy a favor de eso. También eso. Vaya, tenemos pijama de ahí. Con gorrito, vaya, así todo, con mameluco. Ah, sí. Por Dios, que ahorita extraño un gorrito. Yancy se queda así como que. Yancy es la más seria. ¿Se va a poner pijama, Yancy? Está en mute, Yancy. Está en. Ya. No se me va a ver, mi. Tendría que hacerle la cámara para abajo. Ajá, no, vamos a modelar todo. No, pero se ponen un gorrito y la camisita de la pijama y listo. Un gorrito de viejita. No sé, bueno, sus abuelitas, mi abuelita se enrollaba el pelo con una toallita así delgadita y se hacía un... Así, bueno, con mantita. Ay, no. Un gusto, guys. Mélida, welcome. Welcome to class. Angélica, too. Tamales, vamos a cenar el martes. A ti no le gustan. Va a sufrir. Tamalitos de chipilín con queso. Qué rico. Qué rico. Con café. No es por presumirles, pero mi mamá hace unos. Teacher, ¿a dónde vive? ¿Puedo llegar a traerlos, teacher? ¿En serio? Ah, pues sí. Un día. Sí, que un no día voy. Más que por ahí cerca trabajo. ¿En serio que un día podemos ponernos de acuerdo? Ay, teacher. El que quiera venir a Santa Ana. Mire, le llevo paletas, mire. Mi abuela hace unas paletas bien ricas. Ay, en serio. ¿Por dónde vive, Di? Vivo. Ahí por el cuartel. ¿Por dónde, Di? Por el cuartel. Ah, vivimos cerca. Súper cerca. Sí, vivimos cerca. Ya ve. El que quiera venir a Santa Ana es bienvenido. Ok. Nos avisa. Con gusto. My family is de Chalchuapa. Es from Chalchuapa. Estamos cerca. Yes. Ah, estamos cerca. ¿Te parece? Comiendo yuca. Yuca, tamales, paleta, vaya. Qué rico, ya hicimos una fiesta de comida. Pero solo y en pijama, vaya. ¿Cómo? No, nosotros hemos dicho el que quiera venir, le va a costar venir, pero no se vale. Alquilemos un microbús. Eso, buena idea. Ajá, podemos hacer eso. Fuera bonito, imagínense, quiero ver, yo he tenido 3 grupos, imagínense tenerlos todos, ay, qué bonito fue, en serio. Ok, después de este largo y ameno tiempo, ok,
Lear game. Vamos a escribir. You have to write 5 sentences, okay? One of them, it has to be a lie. Una de esas tiene que ser mentira. Y nosotros, los demás, vamos a identificar cuál es la mentira. Va a ser difícil porque no nos conocemos. ¿Ok? What does mean liar? ¿Mm? Liar. Una. Y tenemos que adivinar cuál es la que no es cierto. ¿Qué significa liar? Mentira. Mentira. Ajá. Mentir. No. No, lie. Lie es mentir. Ese es mentiroso. Liar, liar. Okay. 5 oraciones cada uno. Yes. Oh, I have. Yes, I have. Acuérdense que estamos utilizando present perfect. I have. I have been in Europe, por ejemplo. O sea. Esas son las mías. Obvio que esas no he ido. A propósito, quiero pavo. I have. Si es en negativo es haven't, ¿verdad, teacher? Uh-huh. I haven't. Are you ready, teacher? Yeah, excellent. Okay. Thank you. 2 more minutes. Sorry, what are we doing? Okay. We are writing 5 sentences,
Okay. Five of them are true about you. And you have to write one that is a lie. And we have to guess the for example, I have been in Europe. Esa es la, supuestamente la mía, falsa, ¿verdad? Ahí tengo yo los ejemplos, ¿ok? ¿Yes? Yes, ok. Es que de repente no oí nada porque se me descargaron los audífonos y me tuve que salir. Ok, no se preocupe. Entonces son 5 oraciones, de las cuales una es mentira y las demás son verdad, y nosotros tenemos que adivinar. Ok. I'm ready, teacher. Okay. Solo que Berito quizás no las va a leer para evitar que esté hablando, okay? No se vaya a sentir mal si no le digo a usted. No se preocupe. Que las escriba, teacher, en el chat y cualquiera las podemos leer. Sí, también. Uh-huh. Y que ella solamente diga cuál es la verdadera o cuál uh-huh. no. Yes. Thank you, Carlita. You're welcome. Okay, finished. Yes. Yes. Okay, let's start. Let's see. Angie, read yours. Angie. No, todavía no las tengo, ahorita las estoy haciendo. Ay, ok, thank you. Vamos a ver. Perdón, Melina. Estamos cenando. ¿Cómo? Estamos cenando que voy llegando de trabajo. Ay, buen provecho. No, tranquila, tranquila. Eso. Tranquila, Angie. Buen apetito. Mélida. Hola. Read yours. Okay, and I have 31 years old. Mm-hmm. I have a husband and daughter. Mm-hmm. I have tattoo. And I have a dog. Mm-hmm. And I have a red dress. Okay, for me it's number 3. You don't have a tattoo. Yes, I have. No, I know. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién quiere? Number 1.
pause. Number one, are you 31 years old? Yes, I have 31 years old. I am 31 years old. Entonces, I am. Yeah, you don't marry. No. You say number two that you don't have a daughter. Husband. You have, right? Yes, I have a husband and one daughter. You have dress. Yes, I know. You don't like it. No. Solo vestidos negros. Yes, dress. Yes. Está difícil, como no nos conocemos. Yes. No, pero sí la hemos visto en los módulos, en las clases anteriores, y sí se viste de negro, es cierto. Sí. Entonces, es cierto. ¿Qué llama negra? Okay. El martes nos vamos a vestir de negra, entonces. Yes. Negra. El martes. Y con la cámara encendida. Yes, y con gorrito y pelo. Bueno, que tenga que comer o hacer sus cosas, yo entiendo, pues, pero por lo menos un ratito. Escribí las mías en el chat, pero de WhatsApp. Ah, bye. Alguien que las lea, pero vamos a ver primero Laurita y después quizás Carlita que se las lea. Carlita Albergue. No, y no está Carlita de Portillo. Laurita, your turn. El micrófono, Carlita. Laurita, Carlita. Sorry. I have been working for almost 10 years in the same place. I have traveled to two countries the same day. I haven't finished the platform. I have three cats. I am married. You don't marry. Number two. Number two, she has married. The last. She has married. She's not married. No. Ah. Estoy acompañada, pero no acompañada. Ay. Bien, Jessy. Digo así, ¿no? Ok, thank you. No le iba a gustar. y su pareja así como... Sí, que estamos casados. No he venido a trabajar, por eso lo dije. Eso era una indirecta muy directa, lástima que no estaba. No le vaya a enseñar entonces el cuaderno, o se lo enseña para que se haga realidad en diciembre. Uh-huh. Así como mira mi tarea, dígale. Bien bonito estuvo la clase hablando de propuestas de matrimonio, dígale. Ah, sí, tal cual. Y usted dígale, mira, hasta un notario no salió, ahí la voy a casar yo para que le salga mejor todavía. Gracias. Vamos a la boda todos. Yeah, y la boda la vamos a hacer en el Tunco de una sola vez. Eso. Mire qué bonito quedar. Pero solo ir al Tunco sin boda. Bueno, puede salir, no, no, hombre, nosotros armándole todo ya no. Ella no quiere casarse. ¿Así como? Y yo quiero dar la mariscada. Oh, así sí. Ya ve, anímense. Y Carlito, Daniel y Mateo, así como. ¿De qué están hablando estas son mujeres? Son malo de estar aquí en grupo, que la mayoría son mujeres, dice. Ajá. Sí, mejor calladitos se quedan. Ellos son inteligentes, saben que no pueden pelear con muchas mujeres. Ni con una. Somos complicadas. Después vamos a hablar de eso, Carlita. Pero Daniel tiene el micrófono encendido y no habla, ¿ves? Porque dice, ay, ¿para qué me voy a meter en ese tema? Solo se ríe. Ok, Carlita. Vaya, las de Verónica, I have four kids. I have been in Cuba. I have a dog. I have three brothers. I have 1 year of not going to be to the lake. You didn't have four kids. Yes.
Yeah, no, tiene three. Three, supongo. Three. Pero four, no, a never. Four, ah, ok. Cuatro no, tiene. You don't have a dog? Yeah. 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 En Cuba he pasado. Yeah. 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 Sí, number five. Sí. Number five. Number five is the light. ¿Cuál es number five? I have 1 year of not going to the lake. Okay. Aquí está mi perrito, mira. Ahí está, mira. Ay, no. Cuatro hijos tiene y tan jovencita. Sí, es cierto, hablamos de eso en la primera clase. Yo me acordaba que tenía tres. Son tres varones y la niña. Ah, pues por yo eso. Yo también pensé que eran tres. ¿Cuándo la niña? Ajá. ¿Y cómo hijo? Yo con una no aguanto. Cuesta, pero se puede. Wow. Ya están graduados todos, solo la niña me falta. Tengo un dinero. Oh, chica. Por Dios, no se le nota. ¿Cuántos años tiene? Ajá. Ya están grandes. La última es la niña que acaba de graduarse, chica. ¿Y usted cuántos años tiene? Ya estoy viejita, tiche. No, díganos porque, o sea. Está joven, Verónica. 46. Qué joven. No se le nota. I'm 49. Y todo el mundo es. Wow. Mi hijo me la vida en serio. 31 años. El mayor. ¿Qué? Oh. ¿Puede ser mamá de la misma? Sí, puede ser. ¡Mami, Vero! ¡Congratulations! ¿Ok? Yes. O sea, porque tan jovencita y sacar adelante. Sí. No le creo. Sí. Increíble. Write your story. Solo con un dedo sí. Pero ahí va. Sin duda alguna, Dios. Sí. Sí. Dios. Así es. Ya ven si se puede. Todo. Yes. Okay. Wow. Y Carlita solo con uno. No tener más, sino que a confiar que se puede. No quiero. Quiero uno más. Ay, no. Yo solo con uno ya está lleno. No. No, sí quiero otro. No ver, puede ser solo uno. Los míos tienen 23, 19 y 15. Yes. ¿Solo edades? Grandotes. Empecé bien tarde yo. ¿Cuánto tiene el suyo, Carlita? ¿O la suya? El mío tiene 9 años y yo tengo 40. O sea, ya no voy a tener más. Mi hermana empezó de 39 y terminó con 42 años y tiene 3 y ya están grandotes. No, yo no. Yeah. Ahí me voy a quedar. Dios santo, solo de pensar. Tengo 33 y la mía tiene 22 meses. Ah, pero está todavía jovencita. Está usted todavía jovencita. Un par de gemelos. No. Mire, no me asusta porque mi pareja es gemelo. O sea, vea. Se va a ir por los trillizos. Nietos pueden ser gemelos. Sus nietos pueden tener gemelos. Sí, en la misma generación, no sé, a la segunda. A la siguiente. Está bueno. Qué alivio. Ok, guys. Thank you. Let's see. Vamos con los chicos porque ya creo que ya se me fueron. Carlitos, your turn. Carlitos. Carlos, hasta se echó una siesta, mis. Ya vieron que van a dejar de hablar. Okay. Thank you. Daniel, your turn.
Okay. I have already watched The Circle of Time. Mm-hmm. I have practiced snowboarding. Uh-huh. I have drunk soda. I have listened to music. I haven't determined yet. Mm-hmm. Number two. Yeah. Hey! Yay, number two. Oh, yeah. Yes. Thank you. Así como es estresado, no me lo imaginé. No, pero sí practicaba skateboarding, eso sí. Ah, siempre okay. He querido practicar snowboarding, pero como pues ya eso es viajar a otros lugares donde sí existe la nieve, ¿verdad? Yes. Thank you, Jackie, your turn. Jackie. I have went Estados Unidos. O tengo que decir... I have gone. Gone. I have gone to the United States. Uh-huh. The United States. I have never saw... I have never seen... Seen. Uh-huh. I have danced salsa. Uh-huh. I have ate chocolate. I have eaten chocolate, I have been work today. I have been working. Number five? Number one. Number two. Oh. I have never sold. Siempre vendo. Yeah. Okay, thank you, Jackie. Let's see, Matthew. Okay, I have eaten rapiditas. I have played soccer. I have workout or ejercitarse. No sé cómo yes, yes. Workout 2 hours in the weekend. And I have traveled to Switzerland. Number five. Five? Or five, yes. Yes. Yes, right. Thank you. Melida. Dígame, teacher. Read yours. Otro cinco. Uh-huh. No, ya usted estuvo, ¿verdad? Ya pasó. Okay, thank you. Katy. Okay, I have been playing taekwondo. I have 3 dogs. I haven't passed my thesis, and I have 1 sister, and I have 8 cats. Number 5? Number 5. Number three. Number three. Uh-huh. What era number three? Number three. I haven't passed my thesis, pero sí la pasé. Okay, thank you. Let's see. Yancy Rivas. And the microphone, the microphone. I can hear you, Yancy. Está muteada. Excuse me. Okay, number one, I have 1 store. Number 2, I have 1 house. Number 3, I have 1 hotel. Number 4, I have 4 hire. Number 5, I have 3 dowry. Number three. Yes. Okay, thank you. Yancy, Mayeng. Yes, I have been in Mexico for 1 year. I have gone to China.
My English have improved. I'm writing a story. I haven't won the lottery. Five. I have gone to China. Okay, thank you. Stephanie? Okay. I have been in Costa Rica. I have skated since I was 5 years. I have cooked every weekend. I haven't lost my wallet, and I haven't flown in a plane. Five? No, number one. Number two? The one. Number one. Yes. Costa Rica. Okay, thank you. Florcita, creo que falta, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. A ver. I have calling my friend. I have tell. Quiero ver, ¿cómo sería? I have the talk de hablar. ¿Cómo es? Tell o talk. 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 To the doctor. I have worked the day. I have just finished my exam. I have cooked the dinner. Okay. The number. Two. The last, number five. Number five? No. Number two? Two. No. One? Four. One, two, three, four. Five, six, seven. Four. No. The three, I have cooked the dinner. No cocino. Le dijimos las cinco. Pues sí, no, era las cinco. No, era la tres. Era la cinco. I have cooked the dinner. Era tres. Ah, okay. Ah, pues me equivoqué porque yo dije la que pensaba la de la. No, ajá. Es que yo no cocino. Entonces en el número me equivoqué. Es así como okay. Obis, yo no cocino. O sea, que no ven que no cocino. Mira mis manos. Okay. Okay, guys. The difference between present perfect and past simple or simple past, that is the same, okay? Okay. We use present perfect simple or present perfect unfinished actions that started in the past and continue to the present, okay? I've known Yuli 14 years and I still know her. Okay. So no va a dejar de ser, ¿verdad? What about past simple? When the action finished. I knew Yuli 14 years, but then she moved away and we lost touch. Yes? Yes. A finish, present perfect, a finish action in someone's life. When the person is still alive, life experience. My brother has been to Mexico 3 times. And simple present. A finished action in someone's life when the person is dead. Yes, my great grandmother went to Mexico 3 times. Yes. Mm-hmm. Cuando alguien murió ya no podemos utilizar el present perfect, ¿verdad? Porque es pasado, ya no más. A finished
Present perfect. A finished action with a result in the present. I lost my keys. The result is that I can get into my house now. Okay. What about simple present? I lost my keys yesterday. It was terrible. Now there is no result. I got new keys yesterday. Okay, ya no más, ¿verdad? Probablemente aquí las encontró. Okay, with an unfinished time words. Lo que yo estaba utilizando, this month, this week, today, this year, yes. I've seen John this week. What about simple past? With a finished time work last week, last month, yesterday. I saw John last week. Okay. Aquí podemos incluir incluso last year. Okay. Remember, we use the past simple for past events or action with which have not connection to the present. We use the present perfect for actions which started in the past and are still happening now, or for finished actions which have a connection to the present. And we can't use the present perfect with an finished time word, okay? I have another activity for you, okay? Talking about my childhood. If you talk about your childhood, you can use a simple past and present perfect, okay? You can use both. Para que participemos todos, va a ser a quemar ropa sin escribir nada. Okay, remember, I was born in tal y tal y tal. I played tennis with my friends. I went to live with my grandparents, okay? We celebrated a Christmas. Okay, let's see, who wants to start? Nobody? No entendí qué vamos a hacer. Okay, we have to talk, okay, you have to talk about your childhood, la niñez, okay? Uh-huh. We can use a simple present and present perfect, okay? And so speaking, okay? Okay. You have to talk about 1 minute, 30 seconds, 10 seconds, I don't know, right? Yes? Okay, yes. Yes, okay. Who wants to start? Me. Excellent. Y usted escoge y así vamos a ir. When I was a child, I liked, no, en pasado, me gustaba. Liked to climb the tree. Took a chair and put over the tree and sit for 4 p.m. is the moment when the sun there isn't. The sunset? Okay. The sun, okay. It's no the había sol, okay. There isn't soon, so okay. There wasn't. I like, me gustaba.
I like it. I liked. I liked. Yes, I remember that. Thank you. Excellent. Okay. Thank you. Okay, choose one. Carla Albergue. Carlita. When I was a child, I played with my cousin because I don't have a sister or brothers. I grow out with my grandmother and my mother because I don't know my father. He died with my mother pregnant. ¿Cómo se puede decir que conocí a mi tatarabuela? I knew your grandmother. Okay, I knew my grandmother. Pero es el grand, when... ¿te acuerdas el que vimos en el ejemplo? Huh? Ah, okay. I grew up in Santa Ana. Only that. Mm-hmm. Carlita, just when we talk about, when we are talking in past, you have to use the verb in past. That's it. Okay. Remember, okay, grew is the. Okay. I knew. Okay. Uh-huh. Okay. Yes, thank you. Just one person. Florcita. Y se ríe, ¿ah, ¿eh, Florcita? Ok. Es que ya sabía que esa línea iba. I was chill. I like que de... ¿Cómo se dice saltar cuerda? ¿Jump qué? Jump the rope. ¿Jump de? Rope. Ok, John the Rock. Mm-hmm. And I played with my sister and my friends and ¿qué más? I don't remember no more. Okay, thank you. Choose one person. De Carlos Membreño. Carlitos. Hello. Ah, Carlitos, apareció. Lo estuvimos llamando hace un ratito. Es que se me está yendo el internet. Ah, okay. Okay. It's your turn. Okay. I was born in San Salvador in 1985 when I have 2 months. My mom sent me to Chalatenango to grow with my grandmother and my cousin. And when I was a child, I played soccer, escondelero, ladrón librado. And only that. Okay, thank you. When I was, aunque sean meses, utilizamos was, ¿se acuerda? Verbo to be, cero estar, yes? Okay. Yes. Thank you, Carlitos. Escoja alguien, just one person. Quiero ver, Mateo. Matthew, thank you. Okay. When I was a child, I remembered I had a dog and I loved so much that dog. Mm-hmm. But my family, quiero ver, my family, my grandmother. Mm-hmm. Lo regaló, ¿cómo sería? Ah. Gave it to another person and I
I am great. I'm sad yet. Sorry, what a sad story. Matthew, choose one person. Verónica, voy. Verita está enfermita. Va a ser pequeñita. Ah, ok. I have a good childhood. ¿Cómo es? Childhood. I have, thank God, a good childhood because my family lived all near with my aunt, with my cousin, and I play all together in the afternoon. In my neighborhood was very good and have many neighbors from my same age. And in for the Halloween, all the neighborhood, the parents take the party for all the kids, and all the kids, how do you say disfrazábamos? I don't remember, but we can say dress up, right? Mm-hmm. Everybody nos disfrazábamos in the neighborhood. Yeah. That's a good time. Excellent, thank you. Ya me voy a buscar disfrazar. I don't remember that. Okay, choose one person, Berito. David. No, oh, Daniel es la cosa. Okay. Algo me decía que iba yo. Yo también pensé lo mismo, no sé por qué. I was born in Antiguo Cuscatlán. Uh-huh. I was a very hyperactive little boy. No. No le creemos. And since then, I have not kept quiet. Tampoco se crea. I was like to keep my mind busy. I studied music, drawing, and painting. And I think that led me to be a lover of art. Okay, thank you. Excellent. I learned. Uh-huh. She's one person, Daniel. Falta Laurita, Jancy Rivas, Jackie, Stephanie, Katherine y Melida. Stephanie. Okay, I was born in San Salvador, but I have lived in Santa Tecla always. I live with my mother, my two brothers, and my grandparents, and my stepfather. I have skated since I was 5 years. And when I was a child, I liked to play, to be a doctor, or play football in my street, in the street. Yeah, excellent, on the street. Excellent, Stephanie. Okay. Choose one person. Jancy Rivas. Excellent. Thank you. Okay, teacher. When I was little, I liked to swim a lot in the sea. I'm now not. That's it? Yes. Okay, thank you. Choose one person, Jancy. No recuerdo cuáles nombres dijo que hacían falta. Laurita, Katy, Melida,
Ellas tres. Laurita. Y Jackie. Jackie. Laurita. Okay. I was born in Ilopango. Mm-hmm. I loved my childhood because I remember that every weekend I went to my grandmother's house from Friday to Sunday. I usually play with my cousin, mm-hmm. and my grandmother cook, and I love the her touch, especially when she made tamales de elote with chilpepe. Really? And yes, that was great. And I miss her. I know. Thank you. Excellent. Falta Jackie, Melida y Katy. Jackie. Jackie. The mic is. The speak. I can hear you. I was born in Sonsonate. When I got married, went to Sonsacate in Sonsonate City. Me gustaba, I like it, to walk with my aunt. I love Loro. I can no longer visit a grandmother in San Francisco Menendez. With my aunt. Excellent, thank you. Jackie, dígame a alguien. Melida, okay. When I was a child, mm-hmm. I played softball and at the school. And once I hurt my hand, no sé cómo se diría, muñeca. Doll. And my mom me regañó. Me regañó. I have 11 or 12 years old, mm-hmm. maybe. I spent a week without moving the hand. Really? Solamente. Excellent. Yes. Okay. Escoja a alguien. Katy. Solo Katy. Bueno, Katy. Bueno, when I was a child, I like to play every night with all my neighbors and my sister. We like to play soccer, and we like to make earthcake, pasteles de tierra. And it was fun. We also like to not count, creo que se dice, of the neighbors, tocar la puerta de los vecinos, and then we ran so fast, so they wouldn't know us. All that. Okay, thank you. Todos pasaron, ¿verdad? No me he quedado nadie. Yes? Okay, thank you guys. Have a nice weekend. See you on Monday. Take care. God bless you. Thank you, teacher. Good night. Bye, teacher. Good night. Take care.